Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos con este DLC, Legend Patrol, donde estamos viviendo la historia de Dragon Ball Xenoverse 1 dentro del Dragon Ball Xenoverse 2. Muchos me preguntáis que qué es este DLC, Legend Patrol. Pues bueno, ya lo tenéis. Ahora vamos a continuar con la prueba de Bills y Whis. Más o menos habíamos acabado la saga de Bills, ¿vale? Porque habíamos luchado con Demigra y demás, y nos quedaban las pruebas contra Whis y Bills. Porque vamos a intentar enfrentarnos al demonio de Migra. Con lo cual, pues bueno, pues habíamos acabado la saga, pero hay un poquito de historia de Bills y Whis que, bueno, que vamos a tener aquí. Probablemente a lo mejor este es el último episodio. No lo sé, ¿eh? No lo sé, porque no sé qué largo se va a hacer. Hora de la prueba de Bills y Whis. Vale, no sé qué largo se va a hacer. Con lo cual, vamos a enfrentarnos a ellos. Tienen bastante vida, rompían bastante la resistencia, creo recordar, y voy a intentar yo ser quien salve el combate, porque veo que Trunks va a darme problemas, ¿vale? Como veis, va a ser difícil darle a los dos. Si le doy una, da gracias. Bills y Whis vienen a por mí. Hombre, yo creo que el que más ha recibido ha sido Whis. Sinceramente, el que más ha recibido ha sido Whis. Pero me está mareando ahora mismo. Está mareando la perdiz el compañero. Y voy a intentar derrotarlo. Me quitan el target. Y si me quitan el target, pues es complicado. Si me quitan el target es complicado, ¿eh? Pero bueno, ya tengo a Whis. Ya lo tengo prácticamente muerto. Hombre, si vas al 99, si vas al nivel 99, siempre es mejor, ¿no? Qué pesado, de verdad, Whis. Vale, cepillo yo. ¡Onda! ¡Me lo he esquivado! Sigue esquivando el tío, ¿eh? Toma. Y te vas a comer el ataque. Muy bien. Muy bien la prueba de progreso. Me ha gustado. Creo que la hemos superado. Porque le hemos pegado una paliza realmente considerable. Considerable. Vamos a ver si esto forma parte de la saga final de Bills o nos vamos a ir a Demigra ya directamente. Vale. Nos vamos a ir a Demigra. Dice que le dejamos descansar antes de enfrentaros a Demigra. Vale. Recordad que habían dos finales. Mucha suerte y adiós. Recordad que habían dos finales, ¿eh? En Dragon Ball Xenoverse 1, creo recordar, ¿eh? Y en el 2 también, habían dos finales. Se podían desbloquear los dos. Con tanto DLC y tanta historia, realmente yo no me acuerdo de esos finales. Pero habían dos, con lo cual... ojo, cuidadito, ¿eh? La Kaioshin del tiempo está contenta porque Bills no ha destruido nada. Y ahora probablemente nos vayamos al dios demonio de Migra, ¿no? La batalla de Migra está cerca. Vale, pues este va a ser creo que el último porque vamos a pelear contra Demigra. Y además lo vamos a hacer bastante bien, ¿no? Saga del dios demonio de Migra. Caos total, estruendo rival. Vamos allá, vamos a la última saga. Bueno, sin contar los DLCs, porque creo que está Freezer en Golden, ¿eh? Está Freezer en Golden. Ojo, cuidado, porque esto no lo tenía en cuenta. ¿Lo has notado? Puedo sentir desde aquí un ki maligno. Será pronto. Demigra ha escapado al fin de la grieta temporal. Es el renacer del dios demonio. Cuidado, ¿eh? ¿Esto es? Ya está haciendo su ataque. Trunks, hazte cargo de Tokitoki. Tienes que corregir la historia. ¿A dónde vas? Haré lo que nadie puede salvo yo. Vete. Se ha dejado ahí... Nos ha dejado ahí de cualquier manera, ¿no, gente? Va a invocar a Shenron con las Dragon Balls. Le está saliendo humo a la Kaioshin. Le está saliendo humito, ¿eh? Cuidado porque le está saliendo humito. A la Kaioshin of the Time. Qué juegazo, ¿eh? ¡Caos total! ¡Estruendo rival! Vale, me ha levantado a Freezer, a Cell y a Buu, verás. Lo sabía. Vale, a los tres compañeros. Encima yo solo, ¿no?
Vale, encima yo solo. Vale. Bueno, a mí me da igual que sea yo solo. A mí me da igual que sea yo solo, gente. Vamos a intentar destrozar a Freezer primero, 100% full power. Que no se teletransporte ni nada. Hombre, si le meto un rugido gigantesco, si les meto un rugido gigantesco... Vale, ahí le he dado. ¿Viene alguien a ayudar o qué? Ahí está, Goku. Hombre, es que no viene nadie a ayudar, tío. A ver. Tampoco es eso, ¿eh? Él me está dando fuerte. Aquí está muerto ya. Me romperán la resistencia. Ah, pues no. Venga, déjame cargar el ki, hombre. Compañero, no seas así. Déjame cargar el ki. Pequeño Buu. No seas así. ¿Otra vez? ¡Hola! Fua, le he roto la resistencia, pero... Me ha fastidiado, ¿eh? Y me he superado. ¿Me puedes dejar, Cell, por favor? ¡Qué pesadito eres! ¡Qué pesadito eres! Venga. Venga, Cell. ¿Quieres pelea? ¿Quieres enfrentarte a alguien de tu nivel? Vale, pues perfecto. Vale. ¿Quieres enfrentarte a alguien así súper guapo? Sabe pegar, ¿eh, Cell? Fuera. Toma. Toma Kame. Y toma rugido gigantesco. Goku, ¿todavía estás con Buu? ¿Compañero? ¿Todavía estás con Buu? ¿Te creía más fuerte, Goku? Tírala ahí. Tírala ahí. Dale fuerte, hombre. Vale, ahora vendrá alguien más, ¿no? Ahora se unirá alguien más a la fiesta. To the party. ¡Hondo! Aquí sí que tengo que... ¡Yeah! Perdonen. Kamehameha. Después de que me mareé, Goten tiene el Dragon Ball Rap. Vale. Potens, vale. Vale, compañero. Te veo muy nervioso, Gotens. No le he dado. Van a reventar a Goku. Van a reventar a Goku y no quiero. Vale. Por favor. ¡Perfecto! ¡Vamos! Alguien he dado, ¿eh? ¡Uf! Es que me gusta... Está tocado Goku, ¿eh? Es que van a por él a saco. Y a por mí también. Vamos. No para de hacer la evasiva, tío. No para de hacer la evasiva, el pesado. No para de hacer la evasiva. Pues evita esta. Vale, Goku, ¿dónde estás? No lo puedo revivir. Goku, no te puedo revivir, lo siento. Más está Juan. Toma, toma. Toma, Kame. Toma, Kame. Toma, Kame. Compañero. ¡Otro! Me lo como. Me lo he comido, me lo he comido, me lo he comido.
Vale. Que me dé, que me dé. Que me dé, que me dé, que me dé. La pelea está siendo... Ahí me ha dado. ¿No tengo un límite? Sí que lo tengo. Así que tú eres el más fuerte de los tres, ¿no? Así que tú eres el más fuerte de los tres. Tú eres el más fuerte de los tres, ¿no, compañero? Ven, 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 ven. Sí, 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 pégame, pégame, pégame. Es que el problema es que no tengo resistencia. Claro, me está atizando yo sin resistencia. Y encima no le doy. Ahora tengo resistencia. Ahora tengo resistencia. Ahí la has dado. Ahí la has dado. Ahí la has dado. Ahí la has dado, compañero. Ahora fin, ¿eh? Ahora sí. La historia de Demigra va a ser un poquito... Hemos sacado una S, pero vienen seis enemigos bastante tochos, ¿eh? Bastante fuertes. Bastante, bastante fuertes, ¿eh, gente? Muy bien, las cosas se han calmado al fin. No te preocupes por nosotros. Cogeré a los malos sin esfuerzo. Haré lo correcto con las bolas de dragón de Namek. Te dejo a Demigra para ti, no te preocupes, te pillaré pronto. ¡Ostras, Goku! ¡Ostras! Me dejas a Demigra para mí y voy a tener problemas, ¿eh? Voy a tener problemas bastante gorditos. Tenemos cinemática. Tenemos cinemática de Toki Toki, como era. Esto luego se convierte en Canton City, ¿eh? Esto luego se convierte en Canton City, gente. Tenemos escena de Toki Toki, se va a romper todo. ¡Hala! Aquí había un escenario que era bastante bonito. Que era el que os comento. El de... Era este que os comento. Está bastante bien. Mezclaban un poquito el anime y todo. Demigra sí... Aquí está menos blanco, ¿eh? Eso es del anime promocional. Super Dragon Ball Heroes. Toki Toki asediado, Demigra despertado. Vamos al señor Demigra, gente. Escenario que está bastante chulo. Que podrían habernoslo dado, por cierto. Bueno. Con esa habilidad. ¿Que no tienes otra? Bueno, nosotros no nos podemos quejar, que también nosotros... Vaya tela. Mira a Gohan con Videl estudiando. Qué lástima. Parece que ahora tus amigos hacen mi voluntad. Bueno, Demigra, tranquilo. Joder, Trunks, tío. No tengo problemas. No tengo bastantes problemas. Que ahora me tienes que marear. Voy a por Trunks. Voy a por Trunks. Vamos, Trunks. Recupera el body. Recupera el body. No me ha roto la resistencia ni una vez, ¿eh? No me ha roto la resistencia ni una vez. Bueno, pues ya estaría. Demigra deleteado. Sin chulerías. Trunks está ahí tocadito. Ahora vendrá Goku, creo recordar.
Ahí está Trunks. Ahí está Trunks ahí sobreviviendo. Y la Kaioshin del tiempo liberándome. ¡Qué grande! Menudo descaro. Entonces, si lo que quieres es pelea, pues pelea será lo que tendrás. Vale, compañero. Vale, compañero. No me deja. Vete a la mierda de Migra. ¡Hala! ¡Fuera! Ahí está Goku. Ta 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 tirane. Nun dun 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 ku no yuki. Cham 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 ku 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 no wako. Es que es muy pesado de Migra, de verdad. Vale, de Migra, ya estás fuera. Uf. Qué escena más chula, ¿eh? Lo hemos conseguido, lo logramos. Maldita sea, ¿cómo te atreves? Nos vamos con el cambio de sitio instantáneo. No sé si va a ser este el final de Migra. Defiende la historia, combate desconocido. Sí, vámonos a ir al final combate. Vamos a hacerlo aquí. No vamos a alargar otro vídeo, vamos a hacer el combate final aquí. Porque yo creo que puede estar bastante bien. Y luego veremos si hay algo de los DLCs, porque habían cositas de los DLCs. Ahí tenemos el combate final. Vamos a jugarlo. Aunque el episodio sea largo, ¿eh? Eso sí, tenéis que apoyarlo. Ojo, cuidado. Madre mía. Madre mía. Vamos, Goku. Madre mía, cómo lo esquivamos. Hola, me ha dado. Me ha dado, Me ha dado. El problema es más grave de lo que yo creía. Tenemos ahí el pergamino. De esto no me acuerdo, ¿eh? De esto no me acuerdo. De esto sí que no me acuerdo. Vale, ahora nos da.
¿Vuelve otra vez a pasar lo mismo? Ah, vale, es el pergamino. Vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, gente. Ahora nos íbamos a luchar contra la fase final de Demigra. Como me pongan la escena otra vez. A ver si me queda un poco de Coca-Cola. Se va. Madre mía, Goku aguantándolo. Vamos, que se cierra. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahora vamos a pelear contra Demigra. No sé si peleábamos en esta forma o había una forma especial. Espectacular forma de Demigra. Esta es la buena. Yo solo, Yo solo, gente. Yo solo, a ver si le doy. De momento no le he dado ni una. Está chungo la cosa, ¿eh? Lo que os he dicho. Si me pilla, me rompo la resistencia. Me la juego, Me rompió la resistencia el tío. Sabe de pelear, ¿eh? No sé dónde se encuentra ahora mismo. Es que da igual lo que haga. No, no le estoy quitando nada. No sé si lo voy a dar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! Este era uno de los finales. ¡Ha!
Derrotadísimo, ¿eh? Derrotadísimo. No te rindas todavía. Ahí está Goku dándome ki. Ahí está Vegeta. Ahí está Gohan. Piccolo. Krilin. Ojo el final, ¿eh? Ojo el final, porque es espectacular. Fuera, 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 fuera. Todos dicen lo mismo, imposible. Pero la realidad es que le hemos vencido. Todos dicen lo mismo, gente, pero la realidad es que en realidad hemos vencido. Vale, va a caer todo. Ahí está Toki Toki. Nos lleva fuera. Y yo diría que lo hemos completado, ¿eh? Yo diría que lo hemos completado. Ahí estoy yo. ¡Hemos ganado! ¡Opa! Se me cae la silla. Han dejado Trunks ahí. He hecho polvo. Ya estaría. Ya estaría, gente. Gracias a todos por vuestros esfuerzos. No os lo puedo agradecer lo suficiente. Sí debo tener a los... Debo detener a los malvados. Tendré que seguir patrullando mucho. La amenaza principal ya está resuelta. Pero si quieres, tal vez podrías ayudarnos de vez en cuando. Ojo, cuidado, ¿eh? Gracias. En materia de compañeros. No se me ocurre nadie mejor que tú. Estaría bien. Oye, ¿querrías luchar conmigo? Quiero ver tu poder. ¿Me lo enseñas? Suena divertido. Va por Goku. Bueno, pues, gente, Dragon Ball Xenoverse 1, dentro del 2, historia completada. Tenemos ahí Toki Toki, como estáis viendo, con un montón de gente. La ciudad ha sido recuperada. Bills está comiéndose una pera podrida. Bueno, yo creo que todo ha salido a pedir de boca, ¿no? Todo ha salido bastante bien. Y yo creo que esto era necesario. No merecía la pena quedarse despierto. De hecho, tengo curiosidad en conocer sus poderes. Tengo ganas de ver un despliegue de sus habilidades. Mirad la gente, los Super Saiyans que hay ahí. Podrían haber hecho algo más en el Dragon Ball Xenoverse. Pero bueno, en un futuro, quién sabe, ¿no? Gracias, Son Goku. Vuelve cuando quieras. Nos retiramos, de momento. Aquí decían que salía el 2. Bueno, la próxima vez ya habéis visto lo que ha pasado, ¿no? No hay próxima vez ni nada.
No hay ni próxima vez ni nada, compañero. Ni próxima vez ni nada. Cargando. Pues aquí tenemos los patrulleros en Tokitoki. Esta escena es un poco rara porque Tokitoki no está en el juego, pero bueno. Cinco patrulleros a Futmar. Reuní a los candidatos de la patrulla del tiempo. Todos contra mí. Madre mía, han salido todos volando. Han salido todos volando. Mira, Tokitoki. Pues nada, gente. Historia del DLC Legend Patrol completada. Hombre, para el precio que vale, está bastante bien, ¿no? Tenemos la saga del Super Saiyan legendario, que la vamos a jugar después, ¿vale? Contra Golden Freezer. Y nada, si os ha gustado, espero que le deis al botón de like, os suscribáis y activéis la campanita porque realmente merece la pena. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Os espero con ganas. Hasta la próxima. Chao.